escolar, nos encontramos emocionados porque el día ha llegado, porque ya no sufrimos de las inclemencias del tiempo, pues son las principales causas para el desarrollo eficaz de las actividades realizadas fuera de los salones de clases, y porque no solamente se verán beneficiados 348 alumnos, sino también a los padres de familia cuando asisten a reuniones generales y a eventos cívico-culturales. Nosotros estamos emocionados por el hecho de construcción de un arquitecto en este instituto escolar, debido a que es de mucha utilidad para que tanto los alumnos y el personal docente puedan llevar a cabo las actividades diarias propias de una escuela, además de que es un espacio para poder recrearse cómodamente en los ratos libres. Como presidente de padres de familia de esta escuela, me atrevo a expresar un reconocimiento a ustedes, papás, al estar poniendo su granito de arena con su presencia. Yo me siento contento porque esa labor que tiene el presidente municipal de gestionar recursos es en beneficio de toda la población. Yo, aquí en San Mateo, me siento contento, me siento orgulloso porque hemos trabajado. Sé que hay muchas necesidades, pero en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, hemos trabajado en beneficio de la colonia. Aprovechando esto y haciendo buenos proyectos de la mano con gobierno del Estado, de la mano con nuestros grupos sociales, de la mano con el gobierno municipal, se pueden hacer proyectos adecuados para optimizar este recurso que es del espacio. Agradezco también infinitamente a la Secretaría de Obras Públicas que nos hace la invitación a participar en el arranque de estos trabajos que me queda claro que son de beneficio para la comunidad. Y bueno, sobre todo, un claro ejemplo de compromiso que tiene nuestro amigo señor gobernador de la Asociación de Papá de Menezes. Se van a construir 10 zapatas de 1,50 por 1,50, para posteriormente construir 10 columnas de acero, las cuales van a recibir la estructura, esa base de una armadura y un arcotecho, como ustedes ya lo escucharon. Traemos un alcance de 300 metros cuadrados, tiene una longitud de 15 por 20, además que tenemos contemplado el canalón, las bajadas de agua pluviales, tenemos contemplado la colocación de tableros para básquetbol, la colocación de las porterías, la pintura en la cancha, al igual que luminarias, igual tenemos 6 luminarias tipo LED para que bueno, puedan cumplir y realizar sus actividades. Cuando se elaboró el proyecto y se le presentó al señor gobernador, lo que dijo el señor gobernador, lo primero que dijo fue que había la necesidad de ampliar las luces, porque cuando le presentaron las fotografías al señor gobernador y vieron cómo estaba sus edificios, obviamente lo primero que dijimos era que se ampliaran las rejas para que se pudiera establecer, no más en el derecho por una necesidad, sino que seguían necesidades comunitarias. Y qué bueno que hoy, con la integración de los expedientes, ustedes acá en esa indicación, porque ahora dijo el ingeniero, no más en el derecho, se van a mover todo el piso. Se van a dar porterías, se van a poner aros de básquetbol y se van a poner luminarias. Eso le va a dar otra estructura y otra visión a los niños que hoy tienen la posibilidad de tomar la educación primaria aquí.